Hola chicos, hoy nos encontramos desde el backstage del Cirque du Soleil. Luego de 2 años que nos dejaron deslumbrados con su show de corteo, en esta ocasión vienen para mostrarnos Séptimo Día No Descansaré. Es un show más emotivo en el cual la gente va a poder gritar, cantar, y les estoy hablando porque vienen haciendo un legado a la música de Soda Stereo, una de las bandas más importantes en la historia del rock del español a nivel mundial, con ventas de más de 7 millones de discos. Van aquí a poder gritar, cantar y volver a escuchar esas canciones que nos marcaron la historia. Ocasión ustedes están mostrando algo que rompe un poquito con la carpa que hemos visto en shows anteriores, la tecnología que están manejando, la parte de interacción más sensitiva con el público. Platícanos un poquito así detallado o a grandes rasgos de lo que va a ser esto. Bueno, sí, tenés total razón en todo lo que dijiste. Es una propuesta nueva de Cirque du Soleil, está adaptada para nuestro público, está hecha en Latinoamérica. Es un show que une lo mejor de Soda Stereo, su música, su poesía, su historia, su legado, con la innovación de una empresa como Cirque du Soleil. 82 personas son parte del equipo de trabajo entre artistas y técnicos de 18 países. La gira inició en Argentina, pasaron por Perú, Chile, ahora se encuentran en Colombia y se preparan para llegar a 3 ciudades de México: Monterrey, Guadalajara y el DF. Definitivamente un resultado que impacta y vale la pena ver. Vestuario es colorido para que resalte a la hora de entrar al escenario. Pelucas peinadas a mano, máscaras con detalles en impresión 3D, trajes hechos con sublimación, telas y brillos que mantienen la intensidad a pesar de que se lavan todos los días. Procesos de creación en su gran mayoría hechos a mano, todos con el toque de rock latino y de los 80. En cuestión de lo que es la temática de Soda Stereo a nivel mundial, hay muchos grupos, obviamente ellos por la cantidad de discos, la historia que ellos generaron, pero ¿cómo nace esto? ¿Por qué elegir esta agrupación para hacer el tributo? Bueno, en realidad fue la idea de 3 productores audaces argentinos que habían trabajado con Soda Stereo y del manager de Soda Stereo, Daniel Cohn, que fueron a Las Vegas a ver Love, el show de los Beatles, y dijeron, bueno, qué lindo sería hacer un show de Soda Stereo como el Cirque du Soleil. Y uno dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos con el Cirque du Soleil? Y ahí comenzó un viaje loco y que parecía imposible, era un sueño imposible para ellos, que se hizo realidad. ¿Cómo está Nicolás? ¿Desde Combuctú? No, desde Argentina. Para, ay, que hace mucho calor. Me cortemos. No, perdón. Necesito más followers. Así no podemos, no, uno no se puede concentrar, como te miro ahora. ¿De dónde vienes? Vamos, retomemos. Soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 28 años, soy acróbata del Cirque du Soleil de Séptimo Día y lo que hago acá, más que nada, calistenia y acrobacias de piso como tumbling y cosas sobre el aire y eso. Empecé a trabajar en el teatro más que nada para pagarme los torneos y después tuve la posibilidad de vivir un año afuera en el exterior con mi novia. Voy a decir que tengo novia, así que no pasa nada. Todo esto para que al final tengo novia, o sea, ok. Es una experiencia de vida. O sea, cada lugarcito te llevas algo diferente. De Perú y de Chile competían los piscos. Acá compite el café, que le viene ganando a todos, así que
son muy agradecidos ustedes de tener un buen café y el aguardiente, que hay que tener cuidado con el aguardiente porque es peligroso. Sí, ya sentiste los efectos. Sí, estuve un domingo medio durmiendo casi todo el día. Por la... Les agradezco por brindarme este hermoso espacio y la linda gente que hay acá en Colombia es increíble. Bueno, Sandra, haces parte de un espectáculo que miles de artistas a nivel mundial quisieran estar. ¿Qué tanto fue tu experiencia para llegar hasta acá? Mira, la verdad que yo tuve la suerte de que me encontraron. El Cirque du Soleil me invitó a enviarles material de mi trabajo porque habían visto algún video en internet. Y entonces fue así. Que ellos me buscaron, digamos. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Desde que empezó este proyecto en octubre del año pasado. Nosotros vimos ahora tu espectáculo de suspensión. Uno queda, wow, le duele, no le duele. O sea, se ve mucho, que, mucho trabajo físico en él. Y la parte del peso, tú lo cargas todo en tu cabello. ¿Cómo es esa preparación? Porque uno dice, no, eso es doloroso. Mira, hace 9 años que me cuelgo y obviamente todo es un proceso y una investigación, ¿no? O sea, primero que nada, la técnica de cómo atarse el pelo, cómo hacer el nudo, es básica para no hacerse daño y para que todo se sostenga al mismo tiempo y entonces poder disfrutarlo, porque de eso se trata. La verdad, yo disfruto mucho de hacerlo, de flotar, de bailar en la escena. España nos acompaña Saulo. Qué orgullo ser parte de un show que a nivel mundial da de qué hablar por la majestuosidad que ustedes realizan. Uno dice, eso es perfección. ¿Cómo es la preparación para ustedes para entrar al show? Bueno, la verdad es que tenemos mínimo 2 horas de entrenamiento diarios, por lo menos yo, los cuales 1 hora son fuera de aquí, de este hangar. Y 1 hora antes de hacer el número, donde hay estiramiento, yoga, acondicionamiento físico, abdominales. Y a todo esto tienes que sumarle también una dieta un poquito equilibrada. Bueno, yo creé este número individualmente antes de entrar en el Cirque y luego hice un festival y un cazatalentos me vio y me dio un premio y con eso me dieron este contrato. Para mí fue un placer cuando me dieron, fue un sueño cumplido porque siempre quise trabajar con ellos. Pero es verdad que una vez estás dentro, el nivel de exigencia es muy alto, entonces tienes que llevar una disciplina diaria de cuidarte, de comer bien, de entrenar todos los días. Que bueno, yo lo hago con gusto porque a mí me gusta, es mi trabajo y me encanta. Estamos viajando por el mundo, haciendo lo que nos gusta, visitando países increíbles, conociendo a gente, conociendo a un público entregadísimo en Latinoamérica. ¿Qué más puedo pedir? O sea, para mí es un regalo de la vida. La Zoom Zone que están planteando en esta, ¿en qué consiste? Bueno, estamos en el Zoom Zone en este momento. El Zoom Zone es el campo parado, es el sector, es un sector nuevo. Es una propuesta distinta que aceptó el circo porque de hecho es una idea de Zeta y Charlie que querían nuevamente revivir esta experiencia. Es un guiño a los shows de Soda Stereo, así que es muy lindo porque la gente va a tener la oportunidad de estar muy cerca del escenario, muy cerca de los aparatos acrobáticos que se van a mover alrededor del campo. Y van a poder vivir también momentos de muchísima intimidad, de introspección. Así que yo recomiendo mucho este espacio porque realmente es una experiencia distinta. Sí. Estoy desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. Acuéstate, levántate. No puedo seguir así. We'll be right back.
En Francia, Soda Stereo no están conocidos. Entonces, para mí fue importante explicar a mi familia cómo se pasan los espectáculos ahí, porque hay nunca espectáculos en Francia de este tipo con tanta energía. Hay rock and roll en Francia, pero no con tanta energía. Falta cualquiera en Francia ahora que conocemos Soda Stereo. No se ve nada fácil. ¿Cuánto tiempo te llevó esa preparación para llegar a estar ahí? La preparación es durante muchos años para trabajar y tener el nivel internacional, el mejor, porque el Cirque du Soleil utiliza solamente artistas del nivel mundial. Entonces fue como trabajar mucho y por este acto desde octubre trabajando cada día para adaptarnos un poquito a las condiciones de espectáculo, específicamente con la banda Soda Stereo. Ahí para Bogotá la altitud teníamos también que llevar un poquito más temprano para adaptarnos y crear un poquito de células rojas porque necesitamos de respirar un poquito más fácilmente. La música del show la crearon Zeta y Charlie durante un año en Unísono, que es el estudio de Gustavo Cerati en Buenos Aires. Es un retrabajo de toda la que es la discografía de Soda Stereo, entonces se escuchan guiños a los fans, hay nuevos sonidos, hay música adaptada a los actos, entonces realmente va a ser una sorpresa ver cómo ellos lograron generar un nuevo Soda después de 2007. Hay un momento de música en el que todos vamos a poder cantar, pero no te voy a revelar el secreto porque queremos que todos lo vengan a ver. Claro, totalmente, y están cordialmente invitados del 3 al 23 de septiembre para que no se lo pierdan. A ustedes, bienvenidos a nuestro país, un encanto que ustedes nos deslumbren una vez más, no solamente al Cirque du Soleil, ustedes desde Argentina, bienvenidos. Bueno, gracias y los esperamos a todos y muy felices de estar acá. Creatividad y ritmo en una escenografía que impacta a cualquier espectador. Hasta aquí ha sido nuestro recorrido en el backstage del Cirque du Soleil. Ahí está para que ustedes se programen, es un show que vale la pena venir a verlo. Soy Maritza Ariza, un abrazo, un saludo para todos, gracias por ver este reportaje, esperamos que les haya gustado, denle like, suscríbanse, coméntenlo, compártanlo. En este tuve un equipo de trabajo maravillosos. Gustavo Torres, Alex Ardila, Paola Pedraza, gracias a todos ustedes, un besote y nos vemos en un próximo reportaje.